Ya aplicamos entonces nuestras condiciones de borde cinemática. Vamos con nuestra condición de fuerza. ¿Ok? Sencillo. Vamos a correr el macro para ver algo acá. Vamos a correr el macro para mostrarte esto. Corremos el macro otra vez. Ya está mallado. Cambió la simbología. Vamos a ver aquí el plot. Bueno, perdimos aquí al moverse, cambió la simbología de que se aplicaron entonces las restricciones, las condiciones de borde en la línea inferior, en la línea inferior, en todos los nodos. La fuerza la vamos a aplicar directamente en estos nodos, ¿okay? En los nodos aquí, en el extremo, van a ser una fuerza de tracción, que ¿okay? Una fuerza entonces en X positiva. Vamos a aplicar entonces la fuerza aquí de tracción y vamos a hacerlo distribución nodal ahorita para efectos prácticos en los nodos. ¿Qué ocurre? ¿Cuántos nodos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nodos. Un primer modelo, ok, súper burdo o primera estrategia, no es la mejor, pero vamos a hacerlo porque es la más simple para aprender. Vamos a seleccionar los nodos en esa línea. Esa línea tiene posición X igual a ancho, a largo medio. Ok, súper simple. Entonces también podemos colocar esos parámetros. Contamos cuántos nodos hay, porque si cambiamos el mallado, la cantidad de nodos se descuadra. Entonces vamos a aprovechar y hacer lo paramétrico, que todo se adapte. Contamos cuántos nodos hay en esa línea y luego vamos a dividir la magnitud total de la fuerza en ese sector y la aplicamos en cada nodo constante. Esto no es tan cierto porque en realidad en los nodos en los extremos sentiría menos carga, pero vamos a partir del principio de Saint-Venant, de precisamente que este efecto localizado no nos va a afectar aquí nuestra zona más crítica porque ya sabemos que el concentrador de esfuerzo se encuentra acá, por principio de Saint-Venant. También te dejo entonces en la descripción una referencia donde te hablo de la importancia del principio de Saint-Venant que nos va a permitir ser flexibles a nivel de los modelos. Entonces, el efecto que pase acá va a estar muy localizado de nuestra zona de interés, va a estar muy alejado. Entonces, aplique el principio de Saint-Venant, te dejo entonces el enlace en la pantalla. Esa es nuestra estrategia. Vamos entonces a hacer esto. Condición de fuerza. Vamos a primero a seleccionar los nodos que se encuentran en esa ubicación. Con el comando NC. Vamos a colocar aquí mayúsculas, NC, coma. Selecciono todos los nodos ubicados en posición X. Y acá escribo largo entre 2. Ok. Ahora vamos a ver cuántos nodos hay. Vamos a preguntarle al Lansis cuántos nodos hay activos en ese momento. Y ahora te introduzco una. Yo creo que el comando, uno de los comandos que ocupa mi top 5, de los más importantes, moja si no está dentro del top 3, el asterisco get. Este comando es, mira, espera, es indispensable para tú hacerle consultas a Lansis, cuántas líneas hay, cuántos elementos hay. O sea, es una forma de tú interactuar y almacenar en una variable la información que tú le estás preguntando a Lansi, cuál es el resultado máximo en esta línea, cuál es el resultado máximo en todo el modelo. Lo puedes hacer con el asterisco get. Voy a dedicarle un minutito al asterisco get. Buscamos en la ayuda el asterisco get. Es súper, 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 súper útil y uno lo utiliza. También es un poquito complejo de usarlo, pero con la ayuda entonces vas a familiarizarte con esto. Tenemos el asterisco get. Ok, entonces empieza. Par, el primer argumento, par. El nombre que tú indicas para que se almacene la información que solicitas. El nombre de tu variable, eso es todo. Luego la entidad, si lo quieres solicitar en nodos, elementos, líneas, áreas, etc. Luego tiene otra serie de parámetros que nosotros indicamos. Si bajamos un poco más, vamos a ver aquí una opción aquí de preprocesamiento. ¿Okay? Vamos a pedirlo aquí. En el preprocesamiento es súper simple. En el preprocesamiento nos vamos a ir a nodos, a entidad nodo. Y esta es la estructura. ¿Okay? Tú puedes aquí preguntarle, por ejemplo, cuál es la posición X y Z de un nodo por un ID. Nosotros nos interesa la cantidad de nodos en ese momento. Y aquí está un poquito más abajo. Nosotros tendríamos que escribir
asterisco get, coma, nombre de nuestra variable, podría ser, no sé, cantidad de nodos en X, lo que sea, el nombre que tú quieras, ¿ok? Siempre y cuando no coincida con un comando PDL ya reservado. Luego viene la palabra node, obligatoria, coma, cero, obligatoria, o sea, ese campo no se usa, tiene que ser así. Luego en ítem 1 colocamos, aquí buscamos la descripción, la opción count, número de nodos en ese set o lo que se encuentran seleccionadas en ese momento. Tú puedes colocar también el ID máximo, ubicar el ID máximo un nodo, el ID mínimo un nodo, un elemento, pero nos interesa es el count, ¿ok? Número de nodos en el set acá seleccionado. Entonces regresamos a nuestro comando, asterisco get, el nombre de la variable, vamos a llamar esto aquí nodos carga, cuántos hay, luego viene la palabra reservada node, luego el 0 y luego el count, así, ¿okay? De hecho este nodos carga voy a escribirle minúscula porque es una variable que nosotros pedimos, entonces solo por nomenclatura, ok, y todo lo que esté en mayúscula es reservado por Nancy. Entonces aquí ya le informamos y la cantidad de nodos está almacenada en nodos carga. Vamos a correr así como está, no hemos hecho mucho, vamos a probar esto, vamos acá nuestro tutorial, corremos, perfecto, y cuando mueves gráficamente se actualiza la ventana y solo están activados esos nodos porque ahí terminó nuestro macro. Si tú tipeas asterisco stat, ok, te aparece entonces todas las variables que están almacenadas y nuestra variable nodos carga indica que hay 11 nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos 11 nodos. Si refinas, se almacena, se actualiza ese valor que cada vez que vuelvas a correr. Regresamos acá. Entonces, cuando ya sabemos que aquí hay 11 nodos, vamos a comentar esto. Cantidad de nodos en el extremo largo medio. ¿Ok? Y aquí esta va a seleccionar nodos en ubicación x igual largo medio. ¿Ok? Entonces aquí solo en este punto ya tenemos la información de los nodos que están en ese sector. Comando para aplicar la fuerza. Súper simple. Comando F. ¿Ok? Vamos a ver aquí. F. El nodo donde tú quieres aplicar la fuerza. Todos los nodos. El lab es la etiqueta. En este caso sería fx, ¿ok? Y aquí el valor, súper simple. Entonces el valor es la variable fuerza dividida entre 2. Acuérdate que tenemos la mitad de un modelo en ese plano. Y a su vez dividido entre nodos de carga. Así, tal cual. Y aquí entonces va a aplicar la fuerza en esos nodos, ¿ok? Con esta magnitud, la magnitud original era de 10.000 newton, es decir que va a aplicar 10.000 entre 2, 5.000 entre 11 y lo aplica de forma uniforme a todos los nodos. Esto es un primer acercamiento y ya sabemos que en los nodos de los extremos no están así, ¿okay? Es un poquito menor, pero eso lo podemos también ajustar después. Esto es solo para correr. Y ya en esta parte hicimos una operación de selección, práctica recomendada, no se nos olvide reseleccionar todo, cada vez que aplicamos algún comando de selección, volver a resetear, ¿ok? A menos que nos interese mantener, no enviar al solver algunos nodos y elementos. Tenemos al sol y acá vamos a entonces a resolver.